Un saludo, bienvenidos. Estamos acompañándoles de nuevo en Cuéntamelo Todo, este espacio que la Radio Televisión Motrileña, en su formato de Telemotril, les ofrece semanalmente. Hoy nos hemos venido hasta el Parque de las Provincias, que estamos justo al lado de la oficina del Distrito 3, en una zona con, como ven, bastante foresta, con mucha arboleda, pero también con un amplio espacio deportivo. No en vano tenemos aquí pistas de pádel, tenemos una piscina, tenemos un magnífico gimnasio. Y nosotros les vamos a hablar, o vamos a hablar, con una responsable del Ayuntamiento de Motril y más cosas, que les pasamos a presentar. Se trata de Inmaculada Torres Alaminos. Yo casi me atrevería a presentarla como una motrileña, aunque de origen granadino. ¿Es posible? Pues sí, 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 totalmente posible. Motrileña, pero además de verdad de adopción y convencida, porque son muchos años los que ya llevan Motril, muchos más de los que estaban en Granada. Yo no reniego de mis raíces, lógicamente, porque los que somos de Granada, como digo, de Granada, Granaín. Pues la verdad que estamos orgullosos. Pero la verdad, muy feliz cuando a mi marido lo destinaron aquí a Motril. Yo lo conocía muy poco, pero la verdad que muy contenta. Prueba de ello es que a poco de estar aquí, me acuerdo que mi marido tenía posibilidad de pedir traslado y yo le dije, digo, mira, te puedes ir cuando quieras, porque yo no me voy, yo lo siento, yo me quedo aquí. Tú puedes pedir donde tú quieras, pero que yo me quedo aquí. Así que lo tenía claro, que aquí se vive muy bien, el clima, la gente. Y bueno, ya mi vida la he hecho aquí, mis hijos son todos motrileños, los cuatro, con lo cual pues yo soy de Motril. ¿Cómo fue su infancia en tierra granadina? Pues mira, la verdad, creo que una infancia normal, como la de cualquier niño que juega pues con su hermano. Nosotros somos siete hermanos, con lo cual, pues imagínate, de pequeño éramos cinco, los otros ya vinieron un poco más rezagados, pero una familia numerosa, porque yo vengo de familia numerosa, los hermanos de mi padre también eran muchos hermanos. Entonces, pues la verdad, pues una vida normal, muy sana, de lo que ya no hay, Vicente. Sin tablet, sin teléfono móvil. Exactamente. O sea, además, con comba y con el elástico. Exactamente, y de jugar en la calle, que eso es algo que ya mi hijo no podía hacerlo, porque no podemos salir a la calle, salen los niños, salen al parque y de la mano de las mamás o de los papás. Antes, pues, que me voy a la calle, el bocadillo, la merienda y volvía, los deberes, el baño, la ducha, la cama y a otro día al colegio, ¿no? Pues una vida muy, muy tranquila, muy normal de cualquier niño o cualquier niña que de esa edad. Y luego ya sí, con 17 años nos mudamos en Granada, que nos olvidamos del barrio del Zaín, y nos mudamos a otra parte del barrio del Zaín, y ya ahí nació mi hermana, la más pequeña, que fue esa, ya fue el último un regalo que llegó a la familia, pues ya todo un poquito más grande, llegó la más pequeña, que era un poco disfrutar de un bebé ya todo más, con más edad. Y hermana verdad, mayor casi madre, vaya. Exactamente, es que fíjate, yo entonces conocí a mi marido, al que hoy es mi marido, y me acuerdo que cuando salíamos decían, ay, qué niña más guapa tenía, ay, qué prenda de niña, y yo decía, no, no es mi hermana, no es mi... ¿Cómo? Entonces era un poco raro. Si le sirve de consuelo, mi hermana pasaba lo mismo cuando me llevaba las monjas de chico, porque hay una diferencia muy grande también. Pues bueno, pues son anécdotas y la verdad que son vivencias que eso a lo mejor no sé si te marca, el hecho de que yo me acuerdo cuando yo me fui, que ya me casé y nos fuimos, mi marido lo destinaron a Vic, a Barcelona, me acuerdo que yo le dije a mi madre que a mi hermana me la tenía que llevar y dice mi madre, pero bueno, a ti se te da la cabeza, ¿tú cómo te vas a llevar a mi mamá? Yo la niña me la tengo, si es que la crié yo. Entonces, pues era una situación, me dio mucha pena dejármela aquí, porque los 3 años que estuvimos fuera, pues no estaba con ella, lógicamente, pero bueno, es la vida, ¿no? Y la verdad que el hecho de ser mucho en la familia, eso enriquece. Y una juventud en una ciudad absolutamente estudiantil, escuchando a Mike Ríos y al Biodinámico. Exactamente, exactamente. Y a Nino Bravo. Y a Nino Bravo. A Nino Bravo, que a mí me encantaba a Nino Bravo. Y pues disfrutando con los compañeros, los amigos del colegio, del instituto, del colegio, porque yo estuve estudiando en el Sagrado Corazón y luego la Divina Infantita, con lo cual un colegio, son dos colegios religiosos, pero muy buen ambiente, pues disfrutando de la salida, de las fiestas, de esas tardes de fin de semana. Bien, yo creo que no era nada extraordinario, pero tengo muy gratos recuerdos de aquella juventud en Granada, disfrutando de esas cruces, de ese Día de la Cruz, cuando había ese Día de la Cruz en Granada. Una juventud muy sana, ¿eh? Ahí, sí. En aquellos tiempos no se hablaba ni de violencia machista, ni de nada, violencia de género. No, nada, la verdad que no, y seguramente... El respeto a lo mejor también, es, que nos inculcaban también de mayores. Exactamente, o porque no lo vivíamos, no lo teníamos cerca y era algo que desconocía, es verdad, que y había, porque violencia... Evidentemente, sí.
que había toda la vida, pero evidentemente no era algo que se... Además estaba muy tapado, era muy escondido todo, con lo cual pues vivíamos otra historia. Otra historia, vivíamos totalmente. Otra historia. Pues sí, ¿cómo y de la mano de quién entra Inmaculada Torres en el Partido Popular? Pues mira, yo entro de la mano de María Victoria del Valle, que además yo no la conocía, fíjate, era una persona que yo veía a lo mejor en prensa o algo que veía de María Victoria del Valle, que se presentaba a unas elecciones, pero vamos, yo no la conocía. Pero sí que aquí muy cerquita de donde hoy estamos, en el Colegio Príncipe Felipe, ahí estaba mi hijo estudiando, empezó mi hijo, el mayor José Carlos, que sabes que tiene una discapacidad, y yo pues bueno, peleábamos el tema de la integración, que entonces hablábamos de integración en el colegio, y yo pues defendía que mi hijo quería que estuviese en un centro normalizado. Y bueno, junto a otros padres, el AMPA, pues movilizábamos siempre, había mucha actividad con el tema de reivindicar los recursos que necesitaban, con lo cual, pues habían oído hablar de una madre que había allí, que de vez en cuando cerraba el colegio y montábamos unas historias, los padres apoyaban, y me dijo un compañero, además era padre del AMPA, que era compañero de María Victoria, y me dijo, oye, te voy a presentar a una amiga que se presenta a las elecciones. Y digo, pero bueno, ¿y yo qué pinto ahí? Vamos, no, pero yo quiero que tú hables con ella, quiero que la conozcas, no tengo ningún inconveniente. Y yo decía entre mí, ah, pues mira, me viene bien, porque si así, ahora es política, ella es política, y podemos, por otra vía, echarnos una mano. Digo, pues abierto y lo abierto. Y claro, ya ella me llamó, oye, mira, quiere acompañarme, que mira, yo no tengo ni idea de esto, yo, mi mundo es ahora mismo, mi hijo, la familia y sobre todo buscar lo mejor para el bienestar de ellos, porque yo lo buscaba para el mío, pero evidentemente había más, con lo cual teníamos esa posibilidad de seguir mejorando el servicio de estos niños, ¿no? Y bueno, me dio la posibilidad de, porque no iba en lista, digo, bueno, tú me pones la parte así, un poco detrás, para que no se note mucho que yo estoy ahí, pero cuenta conmigo, y ya está. Y así empezó todo. Esa fue... ¿Fue ella quien le propuso ir a la lista? Sí, fue ella la que me propuso, ya digo, pero yo le decía, mira, ponme así, no, que no se note mucho, porque yo no puedo, yo tengo mi hijo tan pequeño, no tenía tiempo. ¿Usted entró en política allá por el 95, quiero recordar? En el 95, exactamente, en el 95 fue la primera vez que fui en lista y aparecí de eso, de número 6, 7, que no me acuerdo. Y bueno, y ahí empecé ya de secretaria de grupo, en el grupo municipal, de secretaria en la sede y bueno, un poco ya metida en este mundo que ya aquí estamos. Y forjando amistades también, eso porque sí. Se aprende muchísimo ahí y se conoce a mucha gente. Esto, mira, yo no he hecho la carrera de política, pero te aseguro que ese día a día... Ese día a día yo creo que se aprende mucho más que en una carrera, porque esa relación con la gente, ese conocer, ese ver esos programas, esa actividad, ese día a día, esa necesidad que tiene el pueblo realmente de demandar recursos y tener que buscarlo a través de, bueno, las fórmulas que haya que buscarlas, pues la verdad, sinceramente, a mí me ha enriquecido mucho personalmente. Usted ha tenido diferentes responsabilidades. Actualmente es concejala de Acción Social. Quiero recordar, tiene tres subáreas dentro de lo que usted lleva. La otra es... Pues llevo Acción Social, igualdad, Participación Ciudadana, Inmigración y distritos también. Así que... Y distritos. Pues son cinco entonces. Bueno, sí, pero... Sí, pero vamos, muy relacionadas todas. Exactamente, sí. Porque Inmigración con Acción Social, pues bueno, casi que van de la mano también. Inmigración estaba, cuando yo llegué, estaba dentro del mismo edificio y entiendo que la problemática que tiene la inmigración había que darle más volumen y más contexto por los recursos que necesita, ¿no? Entonces aquí también la Rambla de los Álamos, que es donde tiene su espacio, pues decidimos ubicarlo ahí para estar ahí, que tenga ahí la concejalía, sus trabajadores y prestar un mejor servicio. Y después de más de 25 años en la política activa, de esas responsabilidades, las que tiene ahora y las que ha tenido anteriormente, ¿cuáles son las que más le han marcado? Mira, sobre todo el tema, en el área de igualdad te marca mucho el tema de la violencia de género, porque eso es algo que es que creo que a cualquier ser humano te marca. Y en el tema de Acción Social, que esa ha sido este año, Luisa, pues bueno, depositó la confianza en mí, yo la verdad no tengo palabras para agradecerle el apoyo que también tengo por parte de ella, ¿no? Ese trabajo que hay interno, que se sabe que allí está, que están los trabajadores sociales, las trabajadoras, técnicos, hay de todo, pero esa parte interna donde hay esa problemática tan, algunas veces oscura, tan recóndita, esas familias que lo están pasando mal allí en su casa y tú no sabes que hay ese problema, pero que están ellas trabajando de una forma silenciosa, eso es algo que a mí personalmente la verdad me ha marcado el trabajo impagable,
digo impagable porque es verdad, tanto en el área de acción social como en el área de igualdad, son unos temas tan sumamente delicados y hay unas profesionales tan grandes que creo que aunque cobre un sueldo, no está pagado. Pero eso es fundamental, tiene que haber mucha empatía cuando se trabaja en un área, no es precisamente a lo mejor deportes o no es secretaría, acción social y sobre todo igualdad. Son temas tan exclusivamente finos y delicados que hay que andar con pies de plomo y los profesionales tienen que estar muy, muy encima, muy pendientes y sobre todo eso que digo yo de la empatía. Ha citado usted antes a Luisa, a la alcaldesa, y esa pregunta también se la hice hace un par de meses. ¿Y un gobierno con cinco colores es fácil para convivir? Ella decía, ya le pongo el antecedente, seguramente veía el programa, decía que cuando entraban por el umbral en el atrio del ayuntamiento se olvidaban de las siglas políticas y se dedicaban cada uno a lo suyo, porque era la manera de funcionar. Sí, la verdad que yo tengo que decirte que cuando las elecciones ya se formó el gobierno, yo dije entre mí, mira, ayúdanos, porque esto yo no sé cómo vamos a salir de este lío, porque verdad, hombre, a unos sí los conocía más, a otros menos, a otros no los conocía en el ámbito de la política, ¿no? Entonces yo digo, mira, que sea lo que Dios quiera, digo, pero vamos a poner, tenemos que poner todo de nuestra parte. Y te puedo decir que es que fluye todo de tal manera, con tal naturalidad, que no tenemos ninguna diferencia a la hora de, como bien dice Luisa, entras por la puerta, pero es que aunque no entres por la puerta, es que trabajamos, aquí hemos venido todos, independientemente del color político de cada uno de los que estamos dentro, venimos a trabajar por Motril y tú tienes que solucionar los problemas de Motril. Y para eso estás tú, estoy yo y aquí estamos cada uno en nuestro área intentando solventar los problemas que tienen los ciudadanos. Y yo te puedo decir que es que yo en ningún momento, no puedo decir, bueno, una vez hubo, es que no hemos tenido en ningún momento esa necesidad de solucionar un problema que hemos tenido, que no lo hemos tenido. De hecho, por la mañana te acercas a los alrededores del ayuntamiento, por ejemplo, que es donde más se ven a todos los miembros de los partidos políticos, y están tomando café el de una formación con la de otra, intercambiando a mediodía tomándose la cerveza, y me parece que son todos del mismo partido político, porque en realidad no están hablando tanto de partidos, sino de la ciudad y de cómo solucionar lo que le han dicho los vecinos, y eso se nota y se palpa en el ambiente. Pues mira, me alegro que me lo digas porque... Te lo digo porque lo veo yo. Exacto, no, es que es verdad, es que lo que estoy comentando es que no tenemos ningún problema de porque José Lemos es de Ciudadanos, o Débora, o Antonio Escame, o... Una mezcla de juventud con veteranía también grande. Por supuesto, eso además eso te da una tranquilidad que para los que ya tenemos una experiencia, sobre todo por los nuevos, porque es verdad que tanto José como Débora, o los que se sumaron después, Dani y Susana, pues ha pasado igual, pues bueno, con toda la naturalidad del mundo, se le ha apoyado, le hemos prestado la ayuda que necesitaban, informándole, vamos, que ya digo, es que yo, para nosotros, cuando dice, oye, pero estáis muchos allí, digo, lo tienes que pensar dos veces, porque nos sentimos un equipo, es verdad, yo personalmente, y te puedo decir que igual que el resto de compañeros. De manera personal, Inmaculada, ¿cómo ha vivido usted la pandemia y todos sus efectos? Esos momentos de tristeza, de comercio cerrado, de toque de queda, de colas en los supermercados. Pues con mucha tristeza, como tú dices, yo que soy una persona de tener que salir antes de empezar a trabajar, del año 95 ya tenía que salir del colegio, los niños, la ida, la vida, todo. Yo soy una persona muy activa, creo yo, sí. Pues después imagínate lo mismo, cuando a un político, concretamente a mí, me encierran en mi casa con mi hijo, mi marido que había cogido el COVID estaba en el hospital, mi hija confinada en otra habitación. Aquello, yo entendía lo que era una cárcel. Yo ya entendí, tiene que ser horrible cuando tú... Y yo me asomaba por la ventana y veía las calles vacías, decía, pero si esto es que es surrealista, es que alguna vez te tenías que pellizcar para decir, pero esto es cierto, Motril parado, pero además era parado todo el mundo, salvo que a las 8 de la tarde salía y aplaudía, o sea, era una situación horrible, con mucha tristeza, con mucha pena y con mucha esperanza de que esperemos que esto vaya pasando, que eso es lo que siempre dice, bueno, ya, un día menos, ya. Después de que su marido cogiera el COVID, usted seguramente habrá pensado más de una ocasión en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues en sí. Esos aplausos, porque además su marido pertenece precisamente a uno de esos cuerpos. Exactamente, sí, además yo era la fan número uno, era de poner la música en mi balcón y lo siento a los vecinos que les molestaba, pido perdón por ello, pero es que tenía que ponerla porque es que necesitaba de alguna manera gritar, que es que necesitaba salir y no podía, ¿no? Y verdad, su reconocimiento porque sabemos todo el trabajo que han hecho, que ha sido algo impagable. Y ahí han estado ellos y ojo,
los de los supermercados estaban abiertos, que ahí esa es otra labor, ¿eh? Yo también lo digo porque tengo a mi hija y esos han estado y están sin vacunar todavía, que ese es otro tema, es otro tema, son gente joven. Sí, bueno, están vacunando a todos afortunadamente porque ya van en esos, sí, en esos tramos de edad, pero bueno, pero también han sido los últimos prácticamente. Si es que se ha llegado, porque la mía concretamente todavía no está, entonces es verdad que han estado ahí al pie del cañón y por muchos homenajes que se le haga, no les pagamos el trabajo que han hecho, eso está claro, porque los demás obligados, pero estábamos en casa y bueno, estábamos de alguna manera reservados, pero es que ellos tenían que estar allí, así que... Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y has salido a aplaudir a tu ventana, me entran ganas de llorar. ¿Se va a quitar usted el traje de política activa del ayuntamiento para ponerse el de presidenta de AFAMER? Ah, vale, vale. Ahora es usted la presidenta de AFAMER, provincial y regional. Provincial y regional. Bienvenida, Inmaculada Torres, presidenta. Muchas gracias, encantada. Bueno, eso es otra gran responsabilidad, ¿eh? Pues sí, sí, la verdad es que... Pero mira, ¿sabes qué pasa? Con AFAMER empezamos... aquí concretamente en la provincia de Granada empezamos en el año 2002, que fue cuando constituimos la asociación, porque esas inquietudes que yo tenía, mira, ya había terminado con el tema, bueno, había terminado, de alguna manera mi hijo ya estaba encauzado todo su tema de los centros educativos, mi movida que tenía, ¿no? Después aprovechamos la coyuntura para, yo ya había empezado a mover el tema de la igualdad, hablábamos de igualdad, hablamos con las asociaciones de mujeres y yo veía ahí un hueco, un vacío que había, que decía, esto hay que cubrirlo de alguna manera. Y casualmente conocí a la presidenta nacional que vino a Motril a una conferencia y vi su currículum y dijo, oye, esto es lo que yo estaba buscando. Y ahí surgió AFAMER Granada, así que la verdad con ilusión, con ganas. Y ya no lo puedes dejar, ya es algo que te engancha. No hace mucho vino una fundadora de AFAMER también y estuvo charlando, tuve la posibilidad también de hacerle una entrevista y la verdad es que nos sorprendió mucho, muchísimo cómo funciona AFAMER a nivel nacional. Pues ella fue cuando yo la conocí, ya te digo, en 2002 y tengo que decir que enganchó, es que nos enganchó y ahí estamos. Y una mujer con mucho tirón también, ¿eh? Por eso te estoy diciendo, que te enganchaba. Y dijimos, bueno, íbamos a hacer esa asociación, no sabíamos cómo, y dijimos, oye, pues aquí está. Y la verdad que yo estoy contenta porque hacemos cosas, hay asociaciones de mujeres, hay muchas, ¿no? Pero cada una tiene su ámbito y creo que eso es lo bueno que tiene. Pues mira, unas son más culturales, otras son más sociales, otras son más relacionadas con el ámbito de la mujer mayor. Está la mujer, la asociación de Ceres, que también trabaja con mujeres rurales y bueno, de alguna manera, pues nosotros podemos cubrir ese otro vacío de esa ruralidad, llamémosla, en esos pequeños pueblos donde no les llega a esas mujeres, pues esos servicios, esos recursos, esas actividades que nosotros podemos llevarles. Internet, que parece que sin internet no somos nadie. Exactamente, eso es un tema que ahora estamos trabajando muchísimo en esos pequeños pueblos, esos cursos de iluminación y de esa digitalización donde podemos conocer, pues, además de cómo comprar por internet, esa brecha digital, esa... certificado digital, en fin, son muchos temas los que pueden aprender y que cuando tú llegas a esos pequeños pueblos, que pues está la asociación pequeñita que hay, porque hacen su taller de costura, se entretienen, pero es otra dinámica distinta. Entonces, cuando nosotros ya lo que damos es formación, porque es lo que caracteriza a la asociación AFAMER, la formación, pues de alguna manera, la verdad que estamos llegando a muchas localidades de Granada. Esa España rural que se va vaciando lentamente y de la que continuamente estamos oyendo hablar en los medios de comunicación, ¿tendrán en algún momento una marcha atrás o eso es imparable ya?
Yo creo, no sé si marcha atrás, pero sí por lo menos lo que se está intentando es frenarla. Y de hecho hay gente que ahora está volviendo, ¿no? Está volviendo pues porque esas nuevas tecnologías dan posibilidad a que mucha gente que trabaja en la gran ciudad pueda vivir una vida más sana en el ámbito rural. De alguna manera yo entiendo que aquí las diputaciones y ciertos ayuntamientos que tienen esos anejos pequeñitos, pues tienen que implicarse por facilitar esa infraestructura, esas carreteras, esos servicios que deberían de tener, más que nada porque tienen que desplazarse. ¿Qué pasa? Pues para no tener que desplazarme, pues me voy a la ciudad y abandono el pueblo. Esa es un poco la idea, el prestarle esos servicios para que no tengan que abandonar esos pueblos rurales. Recientemente en una emisora de radio escuchaba yo que, por ejemplo, era un pueblo de Galicia concretamente, había una gallega que se había casado con un madrileño, se había traído al madrileño a vivir a un pueblecito de Lugo. Ahí habían ido comprando vacas, y resulta ser que cuando empezaron a tener bastante volumen, porque la venden para un queso, una marca conocida, y toda la leche, resulta que quienes estaban trabajando con ella eran inmigrantes. No había españoles, iban llegando inmigrantes, iban quedando a vivir en el pueblo. Y hablaban marroquíes, sudamericanos, casi ya con acento gallego. Bueno, a lo mejor la solución pasa porque la inmigración sea la que pueble también de alguna manera esos lugares, ¿no? De hecho se está dando. Por ejemplo, aquí no tiene más que, por ejemplo, en Carchuna, Calahonda, sabes tú que ahí hay una comunidad importante. Uh-huh. Y es verdad que se está dando, que van buscando esos recursos, esa vida, y bueno, y si la vida está en el pueblo, pues ya está. Pero yo entiendo que lo importante es que, ya te digo, estén dotados esos pequeños ayuntamientos de esos servicios que necesitan para que precisamente no se abandone, porque la vida es mucho más sana. Además, la pandemia lo ha demostrado, todo aquel que ha tenido posibilidad se ha ido al pueblo. Así que de alguna manera vamos. ¿Lo próximo que tiene Afamer previsto que hacer? Pues mira, lo próximo tenemos ahora mismo en proyecto, que además estamos encantados con él, un proyecto que se llama el proyecto Semilla. Es una subvención de la Consejería de Salud y Familia, que es un proyecto precioso por el que estamos trabajando con mujeres gestantes o embarazadas y madres con niños entre 0 y 3 años. Bueno, si son 4 tampoco pasa nada, pero es el proyecto que va enfocado ahí. Contamos con 2 psicólogas y un asesor jurídico. Y bueno, se prestan servicios de todo tipo, con un teléfono 24 horas, que hay que decirlo, que sabes tú que hay mucha gente joven, pues por las circunstancias, o son personas vulnerables, o familias vulnerables, con que intentan abandonar de alguna manera esa gestación, o por lo menos intentan ayudarla también luego, sobre todo en el tema de la formación para el empleo, buscar una salida laboral, que también os la orienta, ayudarle a cómo educar a ese bebé, que alguna vez el desconocimiento es total. Y estamos en contacto con todos esos pequeños pueblos, sobre todo el Distrito Sur, porque el proyecto iba enfocado al Distrito Sur, y ahí estamos trabajando, ahora dando difusión al proyecto y contactando con los ayuntamientos, que les ha sorprendido gratamente el proyecto, porque es verdad que cuentan con ese tipo de, con ese colectivo, ¿no? En fin, otra gran responsabilidad, decíamos, a Famer, lo vamos a dejar aquí para, en la recta final, enfocar de nuevo el tema municipal. Los distritos fueron un acierto, usted sigue estando al frente de la responsabilidad, y están descongestionando mucho el ayuntamiento, y en la pandemia seguramente se habrá notado todavía más. Pues sí, la verdad que yo, este proyecto, que además partió de Participación Ciudadana en su momento, y dijimos, había que descentralizar el ayuntamiento, y cada vez hay más, y es que es el tema, que Motril crece, y todo íbamos allí al ayuntamiento, todo era centralizado allí, de alguna manera había que descongestionarlo, y bueno, fue cuando era alcalde Carlos Rojas, y me acuerdo que le planteé el tema y me miró como diciendo, ¿qué estás diciendo? ¿Dinero? ¿Personal? ¿No? ¿Esto? Pero bueno, fíjate, lo hicimos con mucha imaginación y aprovechando los espacios que había, con lo cual en el Distrito 1 aprovechamos el edificio que teníamos allí, donde estaba la antigua Plaza de Toros, Plaza Santa Clara. Sí, el Barranco de la Monja. Exactamente, en el Distrito 2 aprovechamos que estaba Telemotril, que era cuando empezaba a ir también la radio, y dijimos, este pequeño espacio también. Y en el 3 aquí, fíjate, había una especie de kiosco de ruido, ahí lo que había era indigente, era bueno, una situación un poco caótica, y dijimos, pues bueno, aquí, creo que fue con un PFEA con el que hicimos el espacio, y a partir de ahí, pues la verdad ha venido muy bien. Y como tú bien has dicho, la pandemia ha sido ideal porque ha descongestionado, el servicio es mucho mejor, la comunicación, ahora te daban tu cita donde tú vivías y por cercanía, con lo cual, pues bueno, creo que su efecto se ha ido demostrando, y cada vez irá más, porque es verdad, Motril crece,
y la gente pues intenta acercarse a lo más cercano y te hacen toda la gestión, con lo cual era lo suyo. Y eso que es verdad, y además eso se ha notado muchísimo. ¿Cómo ve la evolución de la ciudad en los dos últimos años que lleva usted en este mandato justo de Luis? Pues mira, yo la veo, y no es que sea amor propio, pero es que... Que también, ¿por qué que no? También. Que también. Hay que decirlo, pero yo creo que los motrileños lo ven. Llevamos 2 años y uno, como he dicho, en blanco. Así que en un año, fijaros la de cosas que se han hecho, pero además que se ven. Que los motrileños pueden ver cómo, y lo tengo que decir, el trabajo encomiable que está haciendo mi compañero Nicolás Navarro, el que está haciendo Antonio Escámez de Urbanismo. Son áreas, las playas, si no es por esto, es por estos espigones que nos han montado ahí, que nos han cortado, porque de verdad esos muros de la vergüenza que han puesto en la playa, José Lemos está volcado en las playas, y el año pasado, aún así con la pandemia, lo cuidadas que estaban, lo atendidas que estaban, y puedo decir que es que ver a Motril se le ve, que no es algo que son proyectos que vamos a hacer y que tal, no, es que ya lo puedes disfrutar, sí. Esa entrada a Motril, cómo se sigue trabajando. Tenemos en el centro el parque que ya mismo, bueno, que ya estará ya inaugurado, ve, sí, exactamente. Entonces, de alguna manera creo que Motril se le ve cómo va creciendo, y repito, en un año, porque es que el otro año ha sido de un trabajo interno muy distinto, ¿no? Pero que se ve, así que yo tengo que decir que es verdad que Luisa nos pone las pilas, porque es que nos pone las pilas, y en todos los servicios se ha visto el trabajo que se ha hecho, sobre todo a nivel de infraestructura, entonces quieras que no, tanto a nivel de deporte, esas gestiones que se han hecho y que el pabellón, en fin, quiero decir que es que lo mires por donde lo mires, yo creo que son todos servicios que se han mejorado, y es que repito, un año ha sido lo que llevamos de parón y eso pues creo que se nota, y todavía queda más. Ahora fíjate la Plaza de España que se está remodelando, las esplanadas que vendrán después, otro proyecto también, sí, que también están ahí, pero que ya se está trabajando y que terminan una cosa y empezarán otra. Entonces quiero decir que yo estoy muy contenta, que podíamos hacer más, evidentemente, pero también es cierto y tengo que decirlo. Mira, en Motril hemos estado gobernando partidos de distintos colores políticos. La Junta de Andalucía siempre ha estado gobernada por el Partido Socialista, siempre, yo lo he conocido toda la vida. Sí, sí. Y Motril ha estado aquí, gobernada por uno y por otro. Ahora, en este año, en estos 2 años que estamos, el equipo de gobierno que estamos, y está la Junta de Andalucía, se está viendo ese impulso que hay. Entonces, yo creo que ahí había algo que fallaba, independientemente de que hubiesen sido el mismo color político, el Partido Socialista aquí, el Partido Socialista allí. Aquí, Motril despega porque somos un equipo cohesionado, un equipo que trabaja, liderado, como he dicho, por una alcaldesa que no tiene fin, y de alguna manera el respaldo de esa Junta de Andalucía que te devuelve lo que nos corresponde, años parados, 20 años, proyectos parados y que se ponen en marcha ahora. Yo creo que eso lo tienen que tener muy claro los motrileños, de cómo se gobierna con uno y cómo se gobierna con otro. Dicho queda, muchísimas gracias, concejala y presidenta de AFAMER, Inmaculada Torre Alamilo, que tenga usted un buen verano. Muchas gracias, igualmente, que disfrutéis también vosotros. Gracias. La semana que viene más, estaremos de nuevo aquí en Cuéntamelo Todo. Adiós.